amigos, muy buenas noches. Espero ya hayan tenido un hermoso y bendecido día. Ya estoy yo aquí ahorita, ya es tarde aquí en Arizona. Disculpen las fachas, pero es que me agarran después de un día de trabajo bien trabajado, así que ando toda que ocupo un baño. Pero me quería sentar aquí con ustedes para platicarles. Acuérdense que el otro día les dije y les prometí que les iba a poner unas fotitos y cosas de la caja que envié para México, donde fue como una caja así para probar, a ver si podemos enviar cositas para México para ayudar a niños, para ayudar, también les dije que ayudar a adultos, gente que tiene necesidad. Así que llevé, les hice un video anterior donde les voy a sacar clips de ahí, donde les voy a enseñar la ropa que mandé para México en esa cajita, y envié dulces también para que se repartieran. Es que quedaba espacio en la caja, así que le aventé dulces ahí para a los niños. Así que, y para los adultos también, ya ven que nos encantan los dulces. Pero pues bueno, así que les voy a poner fotos de las cosas que se repartieron allá. Mis amigas, es una causa tan linda, es algo que me llena el corazón de felicidad. Y pues, creo que esto es algo que vamos a seguir haciendo. El negocio sigue aquí, ya ven que es un canal de todo un poco. La verdad, si me preguntan de qué son los canales, les voy a decir de todo un poco. Hay de loqueras, los domingos, hay de ayudar a los necesitados, hay de hacer negocio. Así que este es un canal de todo un poco. La verdad, no tengo algo específico a lo que me dedico, pero pues así es la vida, ¿verdad? Cuando a una persona le gusta hacer un poquito de todo, así es la vida. Bueno, pues vámonos al video. Espero y se lo disfruten y espero, mis amigas, que esas personas que recibieron esas cosas, pues de alguna forma les hayamos aliviado un poquito la necesidad que tengan, pero que el Eterno me los bendiga y me los guarde a todos y a las muchachas que han ayudado con dinerito para hacer estas compritas, se los agradezco de todo corazón y ellos yo sé que también se los agradecen. Bueno, vámonos al video. Miren, aquí tenemos las bolsitas porque lo que se envía ellos lo dividen en bolsas, ya sea para niña, para mujer, para hombre. Todos los dulcecitos también los dividieron en bolsitas Ziploc para así nada más entregarle una bolsita a cada niño. Fueron a un orfanato, una casita de caridad, donde les digo que hay gente enferma, hay niños con necesidad, hay personas que requieren del cuidado de otras personas, y ahí es donde se repartieron. También en semáforos donde se mira gente con necesidad, se les da una bolsita. Otro par de botitas también. Vestidos, mis amigas, que también lo compré y la verdad subí de peso y nunca lo usé. Pantalones de hombre, una camisetita de muchachito, de jovencito. Vestidos. Suétercitos en buenas condiciones. Vestiditos. Este para una princesa allá en México que yo sé que la va a hacer bien feliz. De la chiclecito que también les digo que ya no le queda. Así que mis amigas, como les digo, miren, estas son cosas que tiene uno en la casa que no ocupa, pero esto sería de grande bendición. Imagínense a alguien, una niñita que no le pueden comprar algo, que sus padres no tienen para comprarle y de repente le regalan un vestidito de princesita que la verdad hemos tenido ahí en el closet metido por meses y meses y nunca lo usa la niña, nadie lo usa. Y miren, está nuevo, les digo, las etiquetas están súper nuevas. Mis amigas y amigos, ¿qué creen? Ya salí del trabajo. Ya hasta me fui a hacer compras como una hora después del trabajo de puras personas que quieren de a una pieza o de
ya saben, de la otra forma que le hacemos, que no es por hora. Fui a la casa, comimos recalentado de caldo, porque la verdad no tengo tiempo de hacer de comer. Ahorita ya andamos aquí yo y mi compañerita, miren. Compañera, dile sola. Hola. Se vino mi compañera hoy porque, como les dije, sé que en el en vivo, alguien le donó $50 porque se le hizo muy bonito a ella que la Chiclecito haya compartido su ropita y sus cositas para niños de México. Así que me la traje conmigo porque yo voy a ir a comprar algunas cosas para algunas personas y ella quiere ir a escoger las cositas que les va a mandar a los niñitos del dinero ese que le enviaron. Así que me la traje. Vamos a hacer unas compras primero aquí en el Sam's Club y luego ya de ahí nos vamos a ir al Ross a comprar. Les voy a acordar el video porque en la montaña no podía respirar porque estaba muy alto. Y aquí no puedo respirar porque ando empujando el carrito y luego ando entretenida echando cosas. Ocupo más manos, es lo que ocupo. Bueno, miren. Les digo. No. Ay, deja, mamita, te vas a hacer daño. Bueno, déjenles apago el video. Pues. Vamos a hacer aunque sea unos dos conjuntitos, ¿se puede decir? Ok. About this one. Nada más que esta tela como que se corre muy rápido. Algo calientito, porque dicen que es frío, pues ahorita está frío. No tiene marca, pero son joggers de $10.99. ¿Cuál, mamá? Which one do you think? A ver, ya se encontró otros. Son unos Pumas también. Estos están, sí, se miran muy cómodos. Miren, por $9.99. Así que pienso que esta es muy buena compra. Queremos cómodo. Mis hijos siempre andan detrás de lo cómodo. Por eso es que andamos también detrás de la comodidad. Y estos son Beverly Hills Polo. Son grises, pero lo malo es que lo gris se ensucia muy rápido. Dark colors, mamá. So they won't get dirty fast. Miren, otros Beverly Hills Polo. Estos están muy bonitos. Lo bueno que se pueden ajustar de la cintura. Hasta ahorita encontramos estos Levi's y estos del mismo tamaño, del 10. Va a ser dos parecitos de ropita de lo que a ella le donaron. Miren, encontramos esta que viene con sus calcetincitos, así que esta está bien. Estaba con el puma negro este, aunque va a andar todo de negro, pero negro con blanco. Pero viene con calcetines, se nos hizo bonita esa. Ok, now we gotta find one for this one. Encontramos esta Levi's con este Levi's, pero como que quiero que mejor quede del mismo color. Pero ocupamos ahora un suéter. Encontramos un suéter que le vaya a esta, pero esta me encantó. Es como una chamarrita. Miren qué calientita está por dentro. Esta está por $11.99. Se me hizo muy bonita. Trae su gorrito. Así que está súper calientita. Encontramos este set. Andaba buscando yo colores oscuros porque yo sé que los bebés ensucian la ropa bien rápido, pero la verdad no encontramos. Todo es así clarito. Aunque si este el pantalón está un poquito más oscurito. Miren, este tiene orejitas. ¡Qué bonito! Aquí está el otro. ¡Ay, este también tiene orejitas! No me había fijado. Así que como pudieron ver, mis amigas y amigos, es una causa bellísima lo que se está haciendo. Bueno, a mí se me hace de lo mejor, se me hace algo precioso. Y es bueno que incluyamos a nuestros hijos, siento yo como que es muy bueno. Porque yo me acuerdo que cuando estábamos pequeños, mi papá hacía lo mismo con nosotros. Si no han escuchado historias de las que les he contado en mis videos primerizos, les platico que mi papá cada vez que se llegaba Navidad, llegaba una familia y siempre nos hacía donar nuestros juguetes a los niños. Siempre, siempre, aunque claro, en ese ratito no nos gustaba la idea, pero lo donábamos pues. Había otras ocasiones donde también nos ayudaba y mirábamos pues cómo mi papá ayudaba a otras personas, cómo hacía cosas para también niños que estaban necesitados, también adultos. Así que yo siento como que esto es algo bellísimo, es algo precioso y le doy gracias al Eterno por dejarme participar en ello y por de alguna forma pues estar en este medio para de alguna forma ayudar,
porque si no hubiera nunca empezado con YouTube, si nunca hubiera empezado a hacer este trabajito de enviar cosas, nunca me hubiera dado cuenta cómo enviar cosas para México, qué tan fácil es y cómo podemos ayudar a las personas. Pues bueno, mis amigos y amigas, los dejo porque les tengo que terminar este videito. Los quiero muchísimo, gracias por siempre acompañarme, un besito a todos y gracias por sus donaciones. Y sigamos adelante, mis amigos, que este es algo precioso. Esto es oro, como se puede decir. Hasta mañana. Adiós, que el Eterno me los bendiga.